Sí, fíjese que se ha logrado posicionar en las empresas del Estado pues ya tendencia a hacer las actividades más productivas, y esto se ha llevado gracias ahí a un buen diálogo social que tiene tanto el empresario con sus trabajadores o su sindicato en determinado momento que cuente con la empresa. Y sí, a esto se está reflejando, a estar por encima de la media nacional en estos temas de productividad, que a fin de cuentas pues va a traer una rentabilidad para las empresas, y se va a reflejar también en la medida de que se siga avanzando en esta tendencia a una mejora en el salario del trabajador, que también se vea reflejado en la economía, en el bolsillo del trabajador. Se está dando a conocer por parte de la Secretaría de Trabajo Federal una metodología a las empresas para que la compartan con sus trabajadores, para que sepan cómo medirla, y que el trabajador también tenga conocimiento de qué es lo que está produciendo y en qué medida está contribuyendo a la mejora económica de la empresa. Y para, de una manera equitativa, un porcentaje de esta productividad se vea reflejado en un incremento, un bono de productividad para el trabajador.